Novena bíblica por las benditas almas del purgatorio. Día quinto. Querido Padre Celestial, sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde tú nos espera a todos. Cuando tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la patria celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista de las personas que tú quieres que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación, que lo conocemos con el purgatorio. Por eso esta novena, estos 9 días, están dedicados a las benditas almas del purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande. Por eso, entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza de ese dolor que hay en tu corazón por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí gozando o en ese sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento. Un día naciste para el mundo y tus padres te rodearon de cariño. Eras una bella criatura y tu inocencia fue cautivando a todos los corazones de tus seres queridos. Por el paso de tu vida siempre dejaste huellas de amor. Hoy naces a la vida perenne, a disfrutar de la herencia celestial. Hoy te entregamos para que disfrutes a la vista de la familia celestial. Todos te queremos y te damos un abrazo fraternal. Sé que eres el encanto de nuestro Padre Celestial por las huellas que has dejado por el paso terrenal. Hoy te pido, oh Padre Celestial, que este hijo esté bajo tu mirada paternal a su llegada triunfal.
En la tierra hay un llanto, pero sé que cuando tu poder celestial lo reciba en el cielo, habrá regocijo y paz y muchos abrazos fraternales. Es la llegada a la verdadera paz, al verdadero hogar y la verdadera libertad. Allí no hay tristezas ni dolor. Es la gracia prometida de los que esperan en Dios. Un día, en la cuna, tus papás te cantaron, pero sé que a la llegada de la mansión eterna te cantan los coros de los ángeles, se alistan para recibirte con cantos de júbilo y te dan la bienvenida a la familia celestial, donde unido con los ángeles elevarán alabanzas por toda una eternidad al Dador de la vida, donde todos tenemos que llegar como Jesús nos lo prometió, que esta gracia podemos alcanzar. Te invitamos a que mandes a ofrecer eucaristías y hagas oraciones para que el alma de tu ser querido salga pronto del estado de purificación y tenga pronto la llegada triunfal al coro celestial. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Oración para desatar bendiciones. Por tu amorosa preocupación por nosotros, Padre Celestial, y por la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesucristo, te imploro que extiendas tus bendiciones sobre mí y para todos mis parientes. Sana cualquier efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones paternas y maternas, para que tú prevengas estos efectos negativos en generaciones futuras de mi linaje. Simbólicamente, pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje y entre cada generación paterna y materna. Te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesucristo purifique los lazos de sangre en el linaje de mi familia. Pon tus santos ángeles protectores en torno a nosotros y permite que el arcángel Rafael, patrono de la sanación, administre tu divino poder a todos nosotros, hasta en las áreas de enfermedades genéticas. Dale poder especial a los santos ángeles guardianes de los miembros de mi familia para sanar, proteger, guiar y alentarnos en todas nuestras necesidades. Deja que tu poder sanador se derrame en este mismo momento. Deja que continúe hasta que su soberanía lo permita. En nuestro linaje paterno y materno, reemplaza, Señor, toda atadura con una bendita unión familiar. Permite una profunda unión contigo, Señor, por el Espíritu Santo, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Permite que la familia de la Santísima Trinidad llene nuestra familia con su ternura, fervor y amor, para que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese mismo amor en todas nuestras relaciones. En esta oración te invitamos a que incluyas todas tus necesidades y pide por aquellas personas de tu familia para que se fortalezca la unidad y la armonía. Corto
y expulso por el poder de la sangre de Jesús todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados, de cualquier fuente genética, espiritual y física que esté afectando a los miembros de esta familia. Te invito a que pongas y nombres a aquellos miembros de tu familia que consideres sean liberados. Reclamo la preciosa sangre sobre sus vidas, sobre mi familia, para que seamos protegidos de todo daño, herida, catástrofe, accidentes, calamidad, enfermedad o cualquier trampa del demonio. En el nombre de Cristo resucitado, rechazo, expulso, repudio, reprimo toda fuerza oscura y permíteme, Señor, que cualquier fuerza negativa sea reemplazada por una bendición. Amén. Oración de acción de gracias. Querido Señor, quiero darte gracias por haberme permitido compartir di el nombre de la persona o personas que están en tu corazón. Y es el momento para dar gracias en este instante. Vas a recordar los momentos felices que compartieron en familia, o si es un amigo o una amiga, también da gracias por él, por ella, porque solamente quedan esos recuerdos ahí en nuestro corazón. Dile al Señor, por eso te alabo y te bendigo, por las alegrías que me permitiste un día encontrarnos para compartir momentos familiares. Tú sabes, Señor, todos esos momentos, pero sabemos, y yo sé también, Señor, que está en un mejor sitio, allí donde no hay tristeza ni dolor. Está, se nos adelantó esta persona y allí nos está esperando. Como tú le dijiste a David, ya llegó el momento de que regrese a reunirse con los tuyos. También quiero decirte, Señor, gracias, porque un día también vamos a estar allí reunidos con todos los que han partido, los que se han adelantado, pero que nos están esperando. Va a ser una llegada cuando tú me tengas allí preparado, que ya tienes esa morada, y allí permaneceremos, según tu plan, felices, gozosos. Este dolor que ha quedado, sé que se convertirá en gozo. Por eso, Señor, ayúdame a saber, entender los misterios sobrenaturales. Como tú dices ahí en el Salmo 39, que en el momento que hemos sido engendrados, ya tú estabas señalando el día de morir, aunque no entendemos por qué esta persona se nos adelantó. Tú sí lo entiendes, Señor, porque los planes tuyos son mejores que los de nosotros. Por eso, gracias, Señor. Día quinto. ¿Qué es resucitar? Con la muerte, el alma se separa del cuerpo y éste cae en la corrupción. Es decir, se deshace, se hace ceniza. Mientras el alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha,
ha sido el primero en resucitar. Primera de Corintios 15:20. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29 y Daniel 12:2. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Segunda de Corintios 4:14. ¿Cómo resucitarán? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy el mismo. Lucas 24:39. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, todos resucitarán con su propio cuerpo que tiene ahora, pero este cuerpo será transfigurado en un cuerpo de gloria resplandeciente. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas. Y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Conozcamos el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Primera de Corintios 15, del 35 al 36. Mis hermanitos, hoy nos habla la palabra acerca de la resurrección de los muertos. Es que nosotros tenemos espíritu y materia. La materia es el cuerpo, que eso desaparece. Eso dice la palabra de Dios, que es como un estuche. O hay otras versiones que dice que es como una tienda de campaña. ¿Sí? Simplemente el espíritu está ahí en el cuerpo, pero el cuerpo en el momento de morir ya deja de existir. Como dice la palabra, de polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí? En realidad, el Señor, cuando nos habla ahí en Génesis de la creación de Adán y Eva, lo formó del polvo, el cuerpo, pero tomó vida cuando el Señor Padre Celestial, nuestro Padre, dio ese soplo, es decir, le dio espíritu. Es que en el momento en que nosotros somos engendrados, llega el soplo de Dios. Dice en el Salmo 139 que ahí estaba el Señor. Dice que desde el momento que fuimos formados, y desde ese momento nos asignó el día de morir. Lean el Salmo 139 y verá que el Señor ya nos estaba mirando allí en el primer instante que empezamos a formarnos en el vientre de mamá. Sí, mis hermanitos. Pero ese cuerpecito que se forma ahí en el vientre es un estuche, es algo que
es como esa casa donde va a vivir el Espíritu. Entonces, en ese primer momento ya empieza el Espíritu de la persona a permanecer en el cuerpecito, en lo material, que se va formando poco a poco y permanecerá hasta el día de la muerte. Pero eso no significa que va a morir el Espíritu, no. El Espíritu regresa al Padre. Es decir, nosotros llegaremos a la presencia de Dios. El mismo Señor le habla, el Padre Celestial, por ejemplo, a Moisés. Le dice, ya hasta aquí llegó, como en otras palabras, hasta aquí ya está en la tierra, porque ya tiene que venir, es decir, a la presencia del Padre Celestial, le decía a Moisés, a reunirse con tus antepasados, con tus seres queridos. Entonces, hermanitos, es una nueva vida maravillosa, distinta a la de la tierra, ni comparable. Si nosotros entendiéramos esto, no tendríamos por qué angustiarnos ante la muerte. Muchas personas sufren, no viajan en avión porque les parece que se van a morir, no salen a ningún lado porque no me voy a morir. No, mejor dicho, toda hora tienen miedo a la muerte. Ay, que va como ya han pasado los años y ya se me acerca la muerte, hermanitos. Es una bendición la muerte, porque ya es la verdadera resurrección. Nuestro espíritu ya deja todo lo material, el cuerpo que es todo material. Y la vida es llena de gozo, es llena de plenitud estar en la presencia de Dios. Y por eso algunos, de acuerdo a cómo han llevado la vida en la tierra, necesitan de nuestras oraciones para ascender a la presencia plena de Dios. Y ese proceso, ese estado se llama purgatorio. Por eso esta novena es dirigida a las benditas almas del purgatorio. Es decir, son benditas porque tienen la gracia de Dios, pero aún no han visto el rostro de Dios y una Eucaristía mandada a celebrar por esa alma. O esta novena es importante, mis hermanitos, para que verdaderamente empiecen la plenitud a la que todos vamos a vivir. ¡Qué hermoso será ese día! Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz, si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor, danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo de la enfermedad. Señor, para seguir tu dulce voz, si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor, danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal, danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo de la enfermedad. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo de la enfermedad. Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica por las benditas almas del purgatorio. Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio, sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones, y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo. Entonces, mis hermanitos, les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo. Las veces que tú consideres, y especialmente cuando un ser querido muere, recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo. Recomiéndelas a otras personas. Y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones. Son especialmente para momentos de duelo, cuando alguien parte a la mejor vida, a la vida de gozo. Por eso, mis hermanitos, no se entristezcan, lo contrario, sabemos que un día nosotros vamos a entender allá, cuando estemos en la presencia de Dios, que valió la pena tomar esa nueva vida. Y mientras tanto, cuando las almas del purgatorio salgan, si nosotros oramos por ellas, cuando lleguen a la plenitud, hermanitos, ellos van a interceder, se convierten en santos intercesores por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese trance. Ahora, mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico jucomin@gmail.com. Una frasecita ahí en el comentario puede ser esta: Señor, gracias porque sabemos que un día tú nos tienes esa mansión gloriosa donde vamos a estar llenos de felicidad ahí en tu presencia. Compartan esta novena maravillosa, bíblica, a muchos otros, porque ellos necesitan en algún momento de la vida. Qué bonito hacer esta novena bíblica, con respaldo bíblico, hermanitos. Dar un me gusta en la manita izquierda y los dejo, mis hermanitos, con el Señor Jesús, para que fortalezca su alma, su mente, su corazón y su espíritu. Que
El Señor los bendiga, les habló Consuelo desde la Casa de Oración María Inmaculada. Un abracito, los quiero mucho y cuenten con mis oraciones. Conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, no temeré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, conmigo, Señor, yo venceré. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu sol para curar a tu pueblo.